Dios mío, ven en mi auxilio. Sombrío, hostigado por mi enemigo.
Del confín de la tierra y
De la primera a los tesalonicenses. No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Escúchame, voz, Señor, espero. Profetas, y es la salvación de los días.
bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes, haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz Señor, que caminemos, Señor, por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los dones y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, fuente y origen de toda paternidad, tú hiciste que los santos mártires Andrés y sus compañeros fueran fieles a la cruz de Cristo con una fidelidad que llegó hasta el derramamiento de su sangre. Concédenos por su intercesión que difundamos tu amor entre nuestros hermanos y que nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santo Padre de Dios, no desasiegas nuestras plegarias en la necesidad y de todo no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Y les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
tengas el ser más responsable. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En esta misa, que todos los días a esta hora preside el Venerable Cabildo de Guadalupe y que ofrecemos por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, el día de hoy tenemos la alegría de recibir a nuestros hermanos peregrinos que han venido en su peregrinación número 33, la Distribuidora Carnaval. Que Dios nuestro Señor escuche todo aquello que en sus corazones, en sus proyectos de vida traen. Que María Santísima les dé ese abrazo lleno de ternura y de misericordia de Dios hoy que la visitan aquí en su casa. Hermanos, hoy celebramos la memoria de los mártires del Vietnam. A la cabeza de este grupo está el padre Andrés Dulac. Junto con él hay más de 150, 170 mártires que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX ofrendaron su vida en esa parte del mundo, Vietnam, por ser fieles a Jesús. Pidamos hoy nuestro Señor de manera especial, también nosotros, con nuestras responsabilidades, con nuestro proyecto de vida, ser fieles a Jesús, a su Evangelio, y dar ese testimonio, quizás no derramando nuestra sangre, pero sí una que otra lágrima, una que otra preocupación, una que otra situación difícil, siempre dando testimonio del reino de Dios. Con estos sentimientos, hermanos, ingresemos en el misterio santo. Pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, fuente y origen de toda paternidad, que hiciste que los santos mártires Andrés Dulac y compañeros fueran fieles a la cruz de tu Hijo hasta derramar su sangre, concédenos por su intercesión que, propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser verdaderos hijos tuyos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: Tú, rey, has tenido esta visión. Viste delante de ti una estatua gigantesca, de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Tú las estabas mirando cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte, sin intervención de mano alguna, vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces todo se hizo añicos, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue tu sueño y ahora te lo voy a interpretar. Tú, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá un reino de plata, menos poderoso que el tuyo. Después vendrá un tercer reino, de bronce, que dominará toda la tierra. Y habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro. Así como el hierro destroza y machaca todo, así él destrozará y aplastará a todos. Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste representan un reino dividido. Tendrá algo de la solidez del hierro, porque viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies, de hierro y de barro, significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil. Y el hierro mezclado con el barro quiere decir que los linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse, de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará a todos estos reinos, y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte, sin intervención de mano humana, y que redujo a polvo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero y su interpretación digna de crédito. Palabra de Dios. Venigan al Señor. Venido sea.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en el Evangelio de hoy da comienzo lo que se llama el último discurso de Jesús con un tono apocalíptico. Es un discurso muy grande que se encuentra en el Evangelio de San Lucas y que precisamente sirve para reflexionar en esta última semana del año litúrgico. Para nosotros, en pleno siglo XXI, este lenguaje apocalíptico que escuchamos en el Evangelio de San Lucas, en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, nos suena extraño y confuso. Pero pongámonos por un momento en la persona de los primeros cristianos que se sentían perseguidos en aquel tiempo y cómo entendían y veían el objetivo principal de estas lecturas, que era animar su fe y robustecer su esperanza. Este lenguaje apocalíptico es el fruto del testimonio de fe de una comunidad que, a pesar de las persecuciones, a pesar de lo que veían a su alrededor, de un mundo que se transformaba, de una cultura que decaía y se corrompía, seguían creyendo en Dios y que Dios estaba con ellos y seguía siendo el Señor de la historia. Por eso, hermanos, debemos nosotros también, al escuchar estas lecturas, siempre robustecer nuestra fe, nuestra esperanza, y nunca olvidar que Dios está con nosotros y que sigue siendo el Señor de la historia. En semanas pasadas y en días pasados hemos visto cómo la descripción de guerras, de tremendas situaciones de violencia, se viven en nuestro mundo. El terrorismo, la corrupción, la desaparición de personas,
Pareciera que ocupan los primeros lugares de todas las noticias en el radio, televisión. Ante esto, nuevamente la palabra de Dios hoy nos llama a reafirmar con mayor fuerza que es Dios quien está con todos nosotros y sigue siendo el Señor de la historia. Las palabras de Jesús en este discurso de el día de hoy iniciado son muy importantes para tomar en cuenta. Jesús les dice a sus discípulos: miren, no se dejen engañar. Otros vendrán en mi nombre y se presentarán como el Mesías. Y no es esto, hermanos, lo que sucede quizás en las realidades sociopolíticas de nuestro tiempo. Hay tantas culturas, incluyendo nuestro pueblo, que está cansado de que alguien se postule como quien va a solucionarlo todo y quien tiene la solución para todo un pueblo, en especial nuestro pueblo mexicano. Y escuchemos las palabras de Jesús: no te dejes engañar, muchos vendrán en mi nombre. ¿Podemos hacer vida precisamente estas palabras de Jesús? ¿Cuántos falsos mesianismos hay que incluso toman elementos de la fe para persuadir a las multitudes y dentro de un populismo llevan al extremo a un pueblo? ¿Y de ese extremo qué sigue? Los resultados que vemos: el fanatismo, la discordia, la lucha de clases, la división entre familias y entre grupos políticos, que lo único que sucede es distender y disrumpir la paz y la concordia. Y Jesús nos repite con fuerza hoy: muchos vendrán y dirán, yo soy, es decir, yo soy ese Dios que viene a salvarte. Yo soy la solución para todo. Y Jesús nos pide, no lo sigas. Uno solo es nuestro Dios y Padre de misericordia. Y uno solo es ungido Jesucristo, nuestro Salvador. Ubiquemos eso en nuestras vidas. Porque a veces no únicamente nos dejamos llevar por los líderes políticos o religiosos de nuestro tiempo, sino hay muchísimas tentaciones en la cultura que nos subyugan y son esos ídolos a semejanza de este gran sueño del rey que fue explicar el profeta Daniel. ¿Cuáles son esos ídolos en nuestra vida? Sabemos que son pasajeros, que no son eternos. Y escuchemos nuevamente las palabras de Jesús: no te dejes engañar por esos falsos ídolos. Su atracción es muy fuerte, pero es muy destructiva. Los discípulos, ante estas palabras, indudablemente que se preocuparon y empezaron con una serie de cuestionamientos. Señor, ¿cuándo sabremos que esto va a suceder? Y Jesús los pacificó. Y fue colocando una serie de realidades que hasta nuestros días se siguen presentando. Guerras, revoluciones, epidemias, terremotos, hambre. ¿No es esto lo que hemos vivido en meses pasados? ¿Y lo que falta? Y nuevamente es el Señor que nos invita a encontrar en todos estos signos de los tiempos no el fin del mundo, sino el proyecto de Dios que nos pide ser fieles a esta realidad que parece que se derrumba. Ante esto, tenemos el ejemplo de hombres y mujeres que a lo largo
de todos los tiempos y de diversas culturas, siempre han sido fieles al Señor. Y no se han dejado arrebatar el corazón y los sentimientos por los falsos ídolos o por los falsos mesías o fanatismos. Y son precisamente nuestros hermanos, en muchos casos, que han derramado su sangre, han entregado su vida por esta fidelidad. El día de ayer recordábamos a un hermano nuestro, mexicano, el padre Miguel Agustín Pro. Sabemos la atrocidad de los tiempos de México en ese momento y cómo con saña fue fusilado. Y no solo él, sino lo acompaña una multitud de muchos mexicanos y mexicanas que gritando «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe!» trataban de guardar la cordura y ante todo la unidad en la nación. ¿Y qué se logró? Este país del cual vivimos. Y el día de hoy celebramos a los santos mártires del Vietnam, que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, catequistas, entregaron su vida por fidelidad a Jesús. Y todo esto es una respuesta a las realidades que vivimos. La atrocidad de semanas pasadas en París, o en Turquía, o en Egipto, o en nuestro propio México, en las sierras de Guerrero, en las selvas de Chiapas. Ahí está. Pero está nuestra fidelidad a Jesús. Y escuchando sus palabras, no nos dejemos seducir y engañar por falsos mesías. Sigamos siendo fieles a lo que Dios nos propone como camino y proyecto en nuestra vida. Aquí debemos ver en toda esta realidad y especialmente en las raíces de nuestra cultura como país, como nación, cómo Dios tanto nos ha amado que a través del acontecimiento guadalupano nos anima en la fe, nos robustece en la esperanza. Ante nosotros está el signo de Dios nuestro Padre, la tilma de nuestro hermano San Juan Diego Cuautlatoatzi. Algo tan sencillo, pero a la vez algo tan grandioso que nos muestra y nos invita a descubrir cómo Dios constantemente está para salvarnos. Cómo es esa sonrisa y esa mirada serena de Santa María de Guadalupe que nos invita a seguir adelante, a propiciar la paz en nuestras personas, en nuestra familia, en nuestras realidades sociales, que nos pide ante todo ser lámparas de esperanza para aquellos que se ven sumergidos en la noche y en las tinieblas de la desesperación, del suicidio, del aborto, de tantas realidades que quieren terminar con la grandiosidad de la vida sagrada. Ahí es donde estamos llamados para decir: habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y una muestra de este cielo nuevo y esta tierra nueva lo tenemos ante nuestros ojos. Signo de la ternura de nuestro Padre, signo de la misericordia de nuestro Dios que nos abraza. Todos hoy, de una manera u otra, tenemos este sentimiento de querer hoy venir a ver a la Virgen. Ver a la Virgen, sí, pero también recordemos que ella nos mira. Y es Dios quien nos mira. Y es ella quien nos abraza y es nuestro Padre que nos abraza. Comprendamos esto para seguir siendo fieles en medio de este mundo y de esta nación que se convulsiona. Pero es esa fe que nos ayuda a ser lámparas de esperanza.
Oremos a Dios nuestro Padre que cuida de todas sus criaturas y pidámosle humildemente por todas nuestras necesidades, respondiendo, escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco y nuestro Obispo Norberto, para que el Señor los proteja y ayude, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra ciudad, para que le dé prosperidad y conserve en el amor y la concordia a sus habitantes, oremos. Escúchanos, Padre. Por los pobres y oprimidos, para que los proteja y auxilie, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros parientes y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios nos conceda caminar como hijos de la luz durante toda la jornada, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los fieles de las iglesias de Vietnam, siguiendo el ejemplo de San Andrés Dunglac, de sus compañeros mártires, profundicen en su tradición cultural de veneración a los antepasados y lleguen a conocer la buena nueva cristiana de la resurrección. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos peregrinos, la número 33 de la distribuidora Carnaval, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos Alejandro Flores y Erlinda Jaimes, por su descanso, oremos. Escúchanos, Padre. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, los dones que te presentamos al venerar la pasión de tus santos mártires y concédenos que en medio de las adversidades de esta vida permanezcamos siempre fieles a ti y nos convirtamos en ofrenda agradable a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tus santos mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza. Al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos de manera especial por aquellos cuyos nombres están anotados enfrente del altar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Andrés Dunlán y compañeros mártires, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Alimentados con el mismo y único pan, en la conmemoración de tus santos mártires de Vietnam, te suplicamos, Señor, que permanezcamos unidos en tu amor y alcancemos la recompensa eterna prometida a los que perseveran hasta el fin. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial, sobre todos los niños y niñas y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.